Cordial saludo a todas, a todos los presentes que hoy nos acompañan desde el municipio de Pore Casanare, continuando con estas mesas participativas y de diálogo social en la búsqueda de la construcción del Plan de Desarrollo Departamental y Municipal 2024-2027. Saludo a todos los presentes, saludo a la mesa protocolaria para el día de hoy, saludo especial al señor alcalde del municipio de Pore, licenciado Jorge Ezequiel Garzón. Igualmente un saludo a la gestora social del municipio, la licenciada Nora Isabel Ortiz. Saludo al pastor Giovanni López. Igualmente al padre Evelio Sánchez, sacerdote de la iglesia San José de Pore, quien hoy nos acompaña en representación del padre Edilbert Alvarado. Saludo también al presidente del Consejo Municipal, concejal Johnny Ofrey Tuay Godoy. Saludo también al presidente del Consejo Departamental de Planeación, el doctor Jorge Calderón. Saludo a nuestra referente Juventudes, la doctora Luisa Fernanda Uribe. Igualmente un saludo al jefe de planeación del Instituto Financiero de Casanare, José Antonio Naranjo. Saludo también al director de Política Sectorial, el ingeniero Rubiel Vargas Pinto. Saludo al presidente del Consejo Territorial de Planeación, doctor Fernando Rosas. Saludo al doctor Jaime Leonardo Montaña Reyes, secretario de Planeación Municipal. Saludo igualmente al doctor Alfonso Cárdenas Silva, director del Departamento Administrativo de Planeación. Saludo igual a la doctora Neidy Esperanza Oróstegui, secretaria de Integración, Desarrollo Social y Mujer. Saludo al comandante del Grupo de Caballería Montado Guías del Casanare, el teniente coronel Carlos Dávila. Igualmente el saludo al comandante de la Estación de Policía de Pore, el intendente Albarracín. Y saludo también al comandante del Cuerpo de Voluntarios de Bomberos del municipio, comandante Félix Inocencio. Igualmente un saludo para todo el Gabinete Departamental, Municipal, concejales y comunidad en general, quienes nos acompañan el día de hoy. Damos inicio entonces a estos actos protocolarios e invito a todos los presentes para que hagamos una pausa en nuestras actividades, nos pongamos de pie y nos preparemos para hacer un momento de oración, un momento de reflexión, colocar en manos del Todopoderoso el desarrollo de esta actividad que nos reúne el día de hoy acá en el municipio de Pore. Y para ello, invito al padre Evelio Sánchez, el sacerdote de la iglesia de San José de Pore, para que nos acompañe en esta oración. Padre Evelio, muy buenos días. Muy buenos días, querida comunidad de Pore. En representación del padre Edilbert Alvarado, los invito a que en este día el primer puesto lo ocupe el Señor. Elevemos nuestra oración en este momento e invoquemos el nombre de Dios. Saludemos al Señor diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que quisiste proveer de autoridades en tu pueblo y funde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite personas dignas de la dirección de este municipio y los haga valientes, humildes promotores de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de
Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Saludo a la mesa directiva, a todos ustedes en este momento, y los invito a que nos detengamos en tres puntos. El primero, Jesús subió al monte. Quiere decir cómo el Señor asciende al encuentro con Dios. Ustedes han elegido este momento para un momento de alabanza y glorificación a Dios. Segundo, los envió a predicar. Ustedes también han sido llamados por la comunidad. Por ello fueron elegidos ya toda la administración. Y cada uno de ustedes están invitados a ejercer un oficio que debe ser de servicio con amor a la comunidad. Acuérdense de aquel dicho que dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Todos están invitados a que sirvamos con amor al servicio de la comunidad. El Señor llama a los apóstoles y les da autoridad para expulsar demonios. Ustedes también han sido elegidos para decir la verdad. Han sido elegidos para que les corresponda bien en el servicio a la comunidad. Ustedes están llamados a que no sean juzgados por delitos, sino aplaudidos por el amor que ustedes realizan en cada uno de sus oficios. Dios estará siempre presente en ustedes, aun cuando ustedes de pronto se alejen de Dios. El Señor los ama. Digan conmigo, desde aquí en adelante, la última expresión teológica que se encuentra en la Biblia, Apocalipsis 22:20. Ven, Señor Jesús. ¿Cómo? El señor alcalde, al iniciar sus labores, dirá: ven, Señor Jesús. La administración toda: ven, Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dirá siempre: ven, Señor Jesús. Y si alguien está enfermo, dígale: ven, Señor Jesús, sáname. Si alguien está atormentado, ven, Señor Jesús, libérame. Y oren también por los demás. Todos somos hermanos y todos estamos llamados a la salvación. Por ello, como Cristo nos enseñó, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Llegué a este lugar, vengo de Chiquinquirá, y encuentro una devoción, una advocación de una madre querida de Manaure. Llamémosla también, invitémosla al servicio, digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que este día de trabajo sea bendición para ustedes y que todos se comprometan junto con el señor alcalde a adelantar progreso en la comunidad. Un feliz día para todos. Gracias, Padre Evelio Sánchez, sacerdote de la Iglesia San José de Pore. Invito a la comunidad para que todavía no nos sentemos, pues siendo respetuosos de la libertad de credo, invito al pastor Giovanni López para que también nos acompañe en este momento de reflexión y oración. Pastor, muy buenos días y bienvenido. Gracias, muy buenos días para todos. Es un placer poder acompañarlos en esta mañana y mencionar un texto muy hermoso que habla en el libro de Éxodo. Y algo muy interesante, y yo creo que debemos de tenerlo en cuenta, no solamente para una actividad laboral, sino para todas nuestras vidas, siempre tener presente a Dios. Y Moisés, como un gran líder que tenía un gran reto de libertar a un pueblo, de llevarlo a una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, él mismo expresó y lo dice de la siguiente manera: o vas con todos nosotros, respondió Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Un líder como Moisés entendió la grandeza de que Dios debía estar con él, de que Dios debería acompañarlo a él, porque si no, era mejor que ellos no salieran. Y qué tan importante para nosotros es en que cada proyecto, cada cosa, la encomendemos a Dios. Moisés sabía que tenía un gran reto y solamente sabía que ese reto lo podría lograr con Dios. Hoy hay una administración presente, un alcalde, unos secretarios. Hay la representación de la gobernación en cabeza de nuestro gobernador César Ortiz Zorro, de todo un grupo de gabinete, hoy aquí reunidos, presidentes, juntas, líderes, pero que todos estos líderes necesitamos, como lo dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, mejor no vamos. Y qué tan importante es dedicar este tiempo a Dios y poder contar con el favor de Él en cada actividad que desarrollemos. Así que por un momento le voy a invitar a que incline su rostro, cierre sus ojos y podamos comprender que Dios está en este lugar, que Dios está en nuestras vidas, que Dios nos guiará y nos mostrará el camino, que Dios estará con nosotros, como lo ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. Sé valiente y esfuérzate. Y Moisés insistió: Señor, haz el favor a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a entender siempre tus caminos y tu buena voluntad. De verdad, Señor, queremos contar con tu favor y con tu compañía en cada cosa que hagamos. Hoy encomendamos la vida del alcalde de Pore, todo su grupo, su gabinete, su familia, su esposa, todos los familiares que están a su alrededor. Hoy encomendamos la vida, Señor, de nuestro gobernador César Ortiz Zorro delante de tu presencia, su primera dama, la doctora Diana Soler, su equipo de trabajo, Señor, los directores, todos los secretarios, Padre, que están en esta linda labor de poder construir un Casanare con oportunidades, Padre. Pido tu bendición sobre Pore y pido tu bendición sobre Casanare en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Giovanni. Seguidamente, los invito a que entre todos entonemos las notas del himno de la República de Colombia. Oh,
A continuación, himno del departamento de Casanare. Y su emancipación con tus hombres bondad y tesón, tus mujeres ternura y candor, los que buscan la luz del mañana que prodigue la paz y el amor. Casanare, Casanare, Dios bendiga tu gran población, a tus ríos y tus tus riquezas, tu bello folclor. Salve Casanare, gloria inmortal, eres el sendero de la libertad. Honor a tu raza, el pico historial, que escribió Bolívar. Regalo de Dios, donde crecen la fe y la esperanza y se forja una patria mejor. Por tu escudo, tu himno y perdón, lucharé y viviré con honor, porque tú eres mi gran Casanare, esa tierra que Dios prometió. Bendiga tu gran población, a tus ríos y tus tierras, tus riquezas, tu bello folclor. Salve Casanare, gloria inmortal, eres el sendero de la libertad. Podemos tomar asiento, por favor. Saludo a todos los presentes, igualmente a todas las personas que a esta hora de la mañana nos ven a través de las redes oficiales de la Gobernación del Departamento de Casanare, igualmente a quienes nos escuchan a través de Manare Radio 95.3 FM, la emisora institucional de la Gobernación de Casanare, y de los diferentes medios de comunicación del departamento. El señor gobernador César Ortiz Ojo ha querido que estas mesas de participación y diálogo social se realicen en cada uno de los 19 municipios del departamento, que todos los casanareños tengan la oportunidad de participar, de plasmar sus ideas, de dar a conocer esas necesidades, de formular proyectos que serán priorizados para ese plan de desarrollo departamental y también para los planes de desarrollo municipal. Y que todo esto se haga de la mano con los mandatarios locales, con los señores alcaldes. Es por eso que invito al señor alcalde del municipio de Pore, licenciado Jorge Ezequiel Garzón, para que salude a todo su pueblo en este día en que han acudido a este llamado de participar de estas mesas de diálogo social. Señor alcalde, muy buenos días y bienvenido. Buenos días a toda
la querida comunidad del municipio de Pore, especialmente a todos mis colegas campesinos, hombres y mujeres. Saludar al doctor Alfonso Cárdenas, jefe de planeación del departamento, a las fuerzas de policía, al ejército, a toda la mesa protocolaria, señor padre, señor pastor, a los diferentes gremios que nos acompañan, a toda su comitiva, doctor Alfonso Cárdenas. Querida comunidad de Pore, hoy, en representación de todos ustedes, queremos manifestarle un gran agradecimiento al señor gobernador César Zorro por permitirnos nosotros expresar todas nuestras inquietudes frente al desarrollo de lo que corresponde al municipio de Pore. Es triste y lamentable manifestarlo, pero en épocas anteriores este proceso no se dio. Gracias, señor gobernador, gracias, señor director de planeación del departamento. Para que exista el desarrollo de una comunidad, yo quiero enviarle un mensaje, señor director de planeación, al señor gobernador y a las fuerzas vivas del departamento, como al coronel de la policía y al del ejército, servicios de inteligencia. Antes de hablar de desarrollo, tenemos que hablar de planeación, y como estamos hablando de planeación, en nombre de la comunidad de Pore, me permito manifestarle, señor doctor Alfonso Cárdenas, de que nuestro municipio está viviendo en este momento un gran conflicto. Acá la inseguridad se nos quiere apoderar del municipio de Pore. Y eso nosotros, los que elaboramos, los que producimos, necesitamos de la mano amiga, del apoyo contundente de las fuerzas militares, de policía, ejército, del señor gobernador, de la fiscalía. Razón por la cual hoy tengo que manifestarle, señor Alfonso Cárdenas, que dentro de ese proceso de planeación se nos asigne un policía de infancia y adolescencia. Es triste que Pore Casanare no tenga el servicio directo de un policía de las fuerzas que nos representan, y aquí necesitamos de carácter urgente apoyar los colegios, apoyar todo el tema de la niñez, la juventud. Necesitamos nosotros que se nos garanticen la presencia viva del ejército y la presencia, el aumento del servicio de la policía. Pero también le hago un llamado a toda la comunidad de Pore para que nosotros tengamos la confianza de denunciar. En este momento le agradezco al señor coronel de la policía, al señor coronel del ejército, al señor fiscal, jefe de fiscales de Casanare, por permitirnos aprobar el nombramiento de dos gestores de paz, quienes fueron ellos, estas fuerzas, quienes nos guiaron para darle sus funciones a cada uno. De igual manera, con el nombramiento de esos dos gestores de paz, también podemos decirle a la comunidad de Pore que en la Casa de la Justicia, que queda por la Empedrada, allá hay dos profesionales delegados de la Fiscalía General de la Nación. Pueden hacer sus respectivas denuncias. Esto es de carácter importante, porque estamos hablando de planeación, y eso es uno de los puntos, poder tener la tranquilidad, la paz y la convivencia en nuestro municipio. En lo que se refiere a la proyección del desarrollo de Pore, doctor Alfonso Cárdenas, hoy le voy a entregar este radicado que se lo dejé en su oficina.
De pronto no lo tiene en sus manos, pero le vamos a entregar copia. Es un trabajo realizado con las comunidades y los diferentes gremios. Dice doctor Alfonso Cárdenas, director del Departamento de Planeación, asunto presentación de necesidades a tener en cuenta en las metas del Plan de Desarrollo, iniciativas al capítulo del Sistema General de Regalías del Departamento de Casanare, periodo constitucional 2024-2027. En cumplimiento a la Ley 152 de 1994, referente a los instrumentos de planeación y gestión del desarrollo integral del Departamento de Casanare y en apoyo a la formulación del Plan de Desarrollo Departamental, el cual es el instrumento político, técnico, prospectivo, democrático y participativo, donde la Administración Departamental concreta las decisiones, acciones, medios y recursos que se ejecutarán durante el periodo de gobierno 2024-2027. Asimismo, en concordancia a lo establecido en la Ley 2056 del 2020, el artículo 30 establece que los ejercicios de planeación que se realicen en las entidades territoriales para integrar en los planes de desarrollo deben identificar y priorizar las iniciativas y proyectos de inversión a ser financiados con las asignaciones directas, asignaciones para la inversión local y la asignación para la inversión regional del Sistema General de Regalías a través de mesas públicas de participación que propendan por garantizar los principios de planeación con enfoque participativo, democrático y de concertación. Por lo anterior y en cumplimiento a las mesas de participación y el diálogo social para la formulación del plan de desarrollo del departamento, nos permitimos entregar formalmente las necesidades más sentidas de la comunidad de Pore, socializadas con los diferentes sectores y dignatarios de las diferentes veredas y barrios, las cuales serán ratificadas el día viernes 19 de enero del 2024. Primero, iniciativas de alto impacto. Tenemos la construcción del megacolegio en el área urbana del municipio de Pore. Construcción del sistema alterno del acueducto del municipio de Pore. Ampliación del plan maestro de acueducto, alcantarillado, sanitario y pluvial del municipio de Pore. Ahora nos permitimos dar lectura a las iniciativas del proyecto de desarrollo 2024-2027 por sectores. Sector agricultura y desarrollo rural, implementación y mejoramiento de praderas y repoblamiento bovino en el municipio de Pore, construcción del sistema de acopio y secado para cacao, Casa Elma para los campesinos en las veredas productoras del municipio de Pore, construcción de la planta de secado y cosechadora de maíz en las veredas productoras del municipio de Pore, construcción de infraestructura para ordeño a campesinos del municipio, implementación de reservorios o pozos profundos de agua en las veredas del municipio de Pore, construcción de la planta procesadora de plátano en el municipio de Pore. Eso tiene que ver con el sector de la agricultura y desarrollo rural. En el sector salud y protección social, ampliación en infraestructura, servicio y dotación del Centro de Salud del municipio de Pore, fortalecimiento y adecuación de los Centros de Atención Primaria en Salud, CACS, en el municipio de Pore. Sector educación, construcción de la universidad pública. Recuerde, señor doctor Alfonso, que Pore es el centro del norte de Casanare. Sector transporte e infraestructura vial. Construcción de pavimento urbano sobre la variante calle 11 y la carrera sexta del municipio de Pore. Construcción del pavimento para el anillo vial de la vereda Altamira, Curama, Agualinda, Mapora y Matalarga.
construcción del pavimento para el anillo vial de la vereda La Plata, municipio de Pore. Construcción de pavimento para el anillo vial de la vereda Plata, Brisas del Pauto, Arenitas, de Pore. Construcción de pavimento del anillo vial para las veredas Curimina, San Rafael, Cafifíes. Construcción del pavimento de la vía entre la marginal de la selva y la escuela de la vereda Curama. Construcción de la vía que conduce de la marginal de la selva a la vereda del pavimento de la vereda de la marginal de la selva a vereda Guanábanas en el municipio de Pore. Construcción de pavimento de la vía que conduce de Pore a la vereda Vijagual y el Boral del municipio de Pore. Construcción del puente Vijagual, Brito Alto, en el municipio de Pore. Construcción del puente sobre el río Curama en la vereda La Macoya del municipio de Pore. Construcción del puente El Caño Los Curos en la vereda de Los Alpes. Construcción del puente sobre el Caño Amarillo en la vereda de La Jase. Construcción del puente del Cayo Alimeta entre la vereda San Isidro y El Banco. Construcción de dos puentes sobre el caño La Tascosa en la vereda La Mapora. Construcción del puente del río Pore entre las veredas Bocas de Pore y Agualinda. Construcción de 6 kilómetros de placahuella en las veredas Los Alpes, Tasajeras, Guachiría y La Jase del municipio de Pore. Construcción del anillo vial del barrio Centauro hacia la escuela San José de la vereda de Guanábanas. En el sector del medio ambiente y desarrollo sostenible, solicitamos la reforestación de 60 hectáreas en la cuenca hidrográfica del Pore. En el sector de cultura, construcción de parques con monumentos históricos culturales en el municipio de Pore. Construcción del centro de convenciones en el municipio de Pore. Sector comercio, industria y turismo. Construcción del centro empresarial del municipio de Pore. Construcción del coliseo de ferias en el municipio de Pore. Fortalecimiento a las capacidades productivas de las familias poreñas. Ahí entra todo el género de mujer, adulto mayor y todos los que tienen sus agremiaciones. En el sector vivienda, ciudad y territorio, construcción de vivienda nueva en el área urbana y rural del municipio de Pore. Construcción de mejoramiento de vivienda en el área urbana y rural del municipio de Pore. Construcción de unidades sanitarias para el área rural del municipio de Pore. Construcción de andenes por la calle Cuarta entre carreras 21 y séptima del municipio de Pore. Adecuación y mantenimiento del plan centro para las calles 2 y 3 entre carreras 21 hasta la calle décima. Construcción del acueducto vereda Ramón Nonato. Construcción acueducto vereda Miralindo. Construcción acueducto vereda Altamira. Construcción acueducto vereda Regalito. Construcción acueducto vereda San Isidro. Construcción acueducto vereda Matalarga. Construcción del acueducto vereda Gualinda. Construcción acueducto vereda La Sequí de Pore. Construcción del acueducto de la vereda El Verde del municipio de Pore. Construcción del acueducto vereda Tasajeras. Ampliación del acueducto de la vereda Guachiría del municipio de Pore. Ampliación y mantenimiento del acueducto de la vereda La Macoya. Ampliación y mantenimiento del acueducto de la vereda Bocas de Pore. Mantenimiento de la adecuación del acueducto de la vereda La Plata. Ampliación y mantenimiento del acueducto de la vereda del Banco. Construcción de alcantarillado sanitario para la vereda Miralindo, centro poblado. En el sector inclusión social y reconciliación, tenemos la construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el área urbana del municipio de Pore. Construcción del Centro de Discapacidad en el área urbana del municipio de Pore. Construcción de unidad de desarrollo infantil en modalidad familiar para la atención de la primera infancia e infancia en el área rural del municipio de Pore.
sector deporte y recreación, construcción del complejo deportivo con especificaciones técnicas para eventos internacionales, construcción en cancha cubierta de la vereda Miralindo, construcción cancha cubierta vereda Matalarga, construcción cancha cubierta vereda Regalito, construcción cancha cubierta vereda La Macoya, construcción cancha cubierta vereda San Isidro, construcción cancha cubierta vereda La Plata. En el sector gobierno, ampliación y fortalecimiento del cuerpo voluntario de bomberos en el municipio de Pore, construcción de obras de protección sobre la margen derecha del río Pore, aguas arriba del puente, construcción de obras de protección sobre la margen izquierda del río Pore, aguas abajo del puente, construcción del malecón sobre la margen izquierda del río Pore, construcción de obras de protección sobre la margen izquierda del río Curama, entre las veredas Bocas de Pore y Mapora, construcción de obras de protección sobre la margen izquierda y derecha del río Curama, aguas abajo y aguas arriba del puente, construcción de obras de protección sobre la margen izquierda del río Pauto, entre las veredas Banco Matalarga y El Garzón, construcción de obras de protección sobre la margen izquierda del río Pauto, entre las veredas La Plata y Brisas del Pauto, construcción de obras de protección del río Guachiría en la margen derecha entre las veredas Los Alpes y Guachiría, construcción, obras de protección del acueducto en la vereda La Curama del municipio de Pore, ampliación y mantenimiento de obras de protección de la vereda Guanábanas del municipio de Pore, construcción, obras de protección en la margen derecha de la desembocadura del río Pore con el río Curama del municipio de Pore, construcción de ornato y obras de complementaria del municipio de Pore, formulación de las unidades de planificación rural, UPR, priorizados en el esquema de ordenamiento territorial en el municipio de Pore, construcción y ampliación de redes de gas natural para 12 veredas en el municipio de Pore, construcción de la red troncal de gas, redes de distribución y conexión domiciliarias en el área urbana. Señor Alfonso, jefe de planeación departamental, hoy le hago entrega de los posibles proyectos a financiar en este cuatrenio para el desarrollo de nuestro municipio y que delante de la comunidad de nuestro querido Pore solicito sean incluidas en el capítulo de regalías del departamento de Casanare. Es lo más fundamental. En las mesas de trabajo, si alguna comunidad cree que algo falta, para eso es la mesa de trabajo, que ya el doctor Alfonso o su delegado les estará explicando cuál es, cómo va a ser el funcionamiento. Para lo que haya hecho falta acá, les agradecemos su asistencia y poderlos incluir en este proceso de formulación del plan de desarrollo del departamento. Muchísimas gracias, mi Dios los bendiga y seguimos con el cronograma. Gracias, señor alcalde, licenciado Jorge Ezequiel Garzón. Saludo a la honorable diputada, la doctora Luzmeri Niño, que nos acompaña hoy, quien nos ha acompañado también en anteriores mesas de participación y diálogo social. Igualmente, un saludo a la directora de Medio Ambiente de la Secretaría de Agricultura, Jessica Quintero, y al director técnico de planeación de la Secretaría de Infraestructura, el doctor Fabián Salcedo. Continuando entonces con el orden del día, invito al doctor Alfonso Cárdenas Silva, director del Departamento de Planeación, para que nos hable de la metodología de trabajo, la presentación, la estructura de este plan de desarrollo que hoy todos ustedes están participando. Doctor Alfonso, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, un saludo cordial a toda la comunidad.
Un saludo a los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Gracias por cubrir y transmitir este evento. Un saludo a la mesa protocolaria, de manera especial al señor alcalde, a la gestora social. Un saludo a todos los funcionarios, amigos, compañeros de gabinete, la doctora Neidy Oreste, secretaria de Inclusión Social y Mujer, el doctor Rubiel Pinto, quien es el director de Política Sectorial de la Oficina de Planeación. Un saludo a mi amigo el doctor Naranjo, jefe de la Oficina de Planeación del IFC. Un saludo al director de Construcciones, ingeniero Fabián Salcedo. Saludo de manera especial a la diputada Luz Mary Niño, gracias por acompañarnos. Saludo de manera especial al representante de la Iglesia Católica aquí en Pore, al padre que nos hizo una buena reflexión. Igualmente, saludo cordial al pastor Giovanni López, que nos acompaña siempre también con una reflexión para todas, respetando la libertad de culto y la creencia de cada una de nuestras comunidades. Un saludo al doctor Jorge Calderón, presidente del Consejo Departamental de Planeación. Por aquí está también el representante de los comerciantes. Un saludo especial al Consejo Territorial Departamental de Planeación por acompañarnos. Saludo al equipo de gobierno del alcalde Jorge Garzón, a su secretario de Planeación y a todos funcionarios. Igualmente un saludo muy especial a los concejales de este municipio, a los presidentes de las juntas de acción comunal, a los líderes, a los gremios organizados del tejido social de Pore, a las representantes de Agrosavia. Gracias, doctor Polanco, por estar acá, a todos los funcionarios. Ustedes son ejercen una actividad importante en el sector agropecuario. Gracias por acompañarnos. Saludo de manera especial a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura que están aquí recopilando información y haciendo un trabajo importante para el Plan de Extensión Agropecuaria, el PDA, que tenemos que presentarlo en la misma ordenanza con este documento. Y en fin, saludo a todas las fuerzas vivas de este querido municipio histórico, cultural y turístico de Pore, que está entre los pueblos más bonitos de Colombia. Gracias a Fontur y a todas las agencias de turismo, y que invitamos a todos los casanareños y a toda la ciudadanía que ve estos medios a que visiten a Pore, un municipio, repito, histórico y obviamente muy turístico aquí en nuestro departamento. Gracias a todas las fuerzas vivas que tienen ustedes y que hoy están participando en esta importante mesa. Querido alcalde, usted ha hecho un trabajo muy juicioso. Nos ha presentado un listado sectorizado de la mayoría de los proyectos que irán con cargo al sistema de regalías, al sistema general de regalías. Tengan la plena seguridad, como la ley lo dice en el artículo 30, en los ejercicios de planeación, haremos, digamos, recopilación de todas las iniciativas, proyectos y nombres de proyectos que la comunidad tiene. Podemos incluirlos allí, será un motivo de priorización luego en la inversión, pero tenga la seguridad que en su mayoría, si usted así lo quiere, se verán reflejados en el capítulo de inversión de regalías. Este ejercicio de concertación y diálogo social que ha querido el gobernador César Zorro hacer en todos los 19 municipios del departamento es histórico, hay que registrar esto. Usted sabe, alcalde y comunidad, que siempre que se hacían las mesas de plan de desarrollo, se hacían en concertación con 3 o 4 municipios. En esta ocasión, el gobernador ha querido que vayamos, y donde pueda asistir él, a todos los 19 municipios del departamento, dándole la misma importancia a los municipios grandes y pequeños. Comenzamos en Chámeza y Receptor, luego estuvimos en Sabana Larga, Támara, Nunchía. Antes de ayer estuvimos en los municipios de Trinidad y San Luis, y hoy estaremos acá en Pore y en el municipio de Paz de Ariporo. Posteriormente estaremos en los municipios de Atocorozal, Sácama y La Salina, que jamás habían hecho un ejercicio de estos de concertación. Entonces yo creo que es histórico registrar ante los medios este ejercicio que el gobernador ha querido. Y César Zorro, gobernador, ha hecho un ejercicio clarísimo, ha indicado que la inversión social y la inversión para el desarrollo agropecuario tiene que ser equitativa en todo el departamento. Por eso estamos recopilando el trabajo de ustedes, el trabajo de las diferentes mesas, y qué bueno que hoy veo una masiva participación, alcalde,
Le agradezco y le agradezco también al equipo de gobierno departamental que viene. Quiero decirles, ahí está un representante del IFC para quienes quieran averiguar sobre diferentes líneas de crédito, etcétera, conocer de la entidad cómo está. Aquí está también un representante de la Secretaría de Infraestructura de este sector del departamento, quienes quieran conocer el avance de las diferentes obras. ¿Cómo encontramos el departamento en infraestructura en todos los sectores? Ahí pueden hablar con el ingeniero Fabián Salcedo, quien está al frente del tema de construcciones de la Secretaría de Infraestructura. También me acompaña, como les decía, el doctor Rubiel Pinto en materia de política sectorial. Ahí estamos, un equipo que el gobernador ha dado los lineamientos para que trabajemos 24 horas al servicio de la gente, en la misma igualdad y condiciones que ustedes. Este gobierno tiene que ser abierto hacia la comunidad. Esa es la directriz del gobierno departamental. Sin importar grupo social, religión o clase, estamos para servir a ustedes las 24 horas. Y estas iniciativas, alcaldes, que hoy nos llevamos de estas mesas temáticas, seguramente formarán las líneas estratégicas de lo que es el plan de desarrollo para este cuatrenio. Tenemos que priorizar el proyecto de industrialización. Usted ha pedido, alcalde, aquí varias plantas de las que están planteadas en los 11 proyectos estratégicos que trascenderán y que serán la marca y serán el recuerdo del gobierno de César Zorro. Vamos a hacer un plan de industrialización que le cambie verdaderamente la vida a los casanareños, pero especialmente a la gente menos favorecida, es decir, a los agricultores y campesinos. El programa de César Zorro, quisiera que las chicas que me acompañan siempre acá a este lado, por favor, niñas, acá a este lado. Quisiera mostrarles rápidamente cómo estamos estructurando el plan de desarrollo, especialmente porque con respeto veo aquí planificadores y gente profesional que conoce el tema. Entonces, rápidamente quiero explicarles esto. Desde la propuesta de gobierno, nosotros teníamos 341 propuestas de gobierno planteadas, que fue lo que llevó a César Zorro a ser gobernador. Teníamos previsto 18 sectores de competencia, entre esos los sectores que nombró el alcalde en su priorización, iniciativas de proyecto. Estamos transitando 11 megaproyectos, que es como el valor agregado que tiene la propuesta de gobierno de César Zorro, y obviamente estos proyectos son proyectos a mediano y a largo plazo que trascenderán y cambiarán la historia del departamento, pero también la vida de los ciudadanos, especialmente, repito, la gente del campo, y será obviamente el inicio de lo que es la industrialización verdadera del sector agropecuario y ganadero en Casanare. Pase, por favor. El plan de desarrollo se articula o se soporta más bien sobre dos ejes estratégicos. El primero es el desarrollo social y seguridad para su gente. Ahí incluimos todos los temas que tienen que ver con seguridad, con desarrollo social, a parte de lo que estamos trabajando acá. El segundo pilar es industrialización y desarrollo para el fortalecimiento del tejido social, empresarial y generación de empleo. La propuesta de gobierno del doctor César Zorro busca una meta bastante larga, generar en el cuatrenio cerca de 20.000 empleos. Porque no cabemos todos en la gobernación, pero sabemos que la mayor tasa de desempleo vive hoy el departamento y el país, 14.5% aproximadamente, y tenemos que generar empleo porque si la gente trabaja en el campo, si hacen de sus fincas una empresa, seguramente mejoraremos los niveles de seguridad y en fin, y en general la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos casanareños. Pase, por favor. Sin olvidar, obviamente, estos sectores que son de competencia del departamento, articulados o agrupados en cuatro ejes. El primero se llama inversión social, que soporta o está articulado con el primer eje temático de la propuesta de plan de desarrollo y comprende los grupos sociales, vivienda, ciudad y territorio, salud y protección social, trabajo, educación, deporte, recreación y cultura, entre otros. El segundo, que es el valor agregado, repito, se llama Casanare, Agroindustria y Economía, y este tiene una articulación con el segundo soporte o pilar del plan, y ahí tenemos los sectores de agricultura y desarrollo social, comercio, industria y turismo, minas, energía, transporte, ciencia, tecnología e innovación, que es un sector transversal a todos los sectores. Hoy en día, en los países desarrollados y en estos también, es transversal la tecnología para los agricultores, para los comerciantes, para todas las fuerzas vivas. Hoy en día
el mundo es plano y a través de los medios digitales podemos comunicarnos con el mundo entero, ofrecer nuestros productos y salir adelante. Entonces es un eje transversal. Casanare, instituciones al servicio de la gente, como les decía inicialmente, el gobernador quiere que en estos 4 años de gobierno la gente tenga otra expectativa, que cuando llegue un presidente de Junta de Acción Comunal al gobierno departamental sea atendido, que no tenga que esperar 2-3 horas y que posiblemente no pueda hablar ni con el gobernador ni con los secretarios. Tiene que estar al servicio de la gente todo el equipo de gobierno. Esa es la directriz del señor gobernador. Casanare, territorio, agua y biodiversidad. Ahí tenemos medio ambiente y desarrollo territorial e información estadística. Ustedes todos conocen, normado, reglado por la ley. Tenemos que cuidar los humedales, también las cuencas hidrográficas. Es decir, tenemos que hacer énfasis en el cuidado del medio ambiente de tal manera que generemos un desarrollo agroindustrial, pero que sea amigable y equitativo con el medio ambiente para proteger lo más bello que tiene el mundo, que es la raza humana. Entonces, digamos, esos son los pilares. Y quiero rápidamente mostrarles los megaproyectos. Aquí usted, señor alcalde, nombró varios. Plan de industrialización. Alcalde, aquí en el plan de industrialización, que es un megaproyecto y que es como la base más sólida del programa de gobierno y del plan de desarrollo, pues tenemos una serie de plantas distribuidas a lo largo y ancho de todo el departamento. Por ejemplo, aquí en el norte está la planta de empacado de café marcas Casanare, que será en Támara. Usted ha planteado aquí la planta de secado de arroz, la planta para los productores de plátano. Esto debe ser unido con los bancos de maquinaria verde y maquinaria amarilla, que también estarán acá. Hace un rato hablaba con un agricultor acá y me decía: Alfonso, ojalá tengamos una planta pequeña cosechadora de arroz o de maíz. Eso estamos pensando en el banco de maquinaria que va a tener Pore y el norte de Casanare para poder incentivar la agricultura y ayudarle tanto a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores. Tenemos que hacer equidad social y de la única manera que lo podemos lograr es ayudándole a los pequeños para que crezcan y efectivamente mejoren su calidad de vida. El hospital universitario, alcalde, usted lo sabe, aquí en el norte es cabeza de red para Tiariporo. En esta oportunidad estamos haciendo las gestiones y tendrá el norte de Casanare un hospital de segundo nivel. Ya van adelantadas las gestiones. Yopal, Ciudadela Universitaria, comprende que todos los jóvenes del departamento tengan la posibilidad de ir a las instituciones educativas, pero también que haya oferta y diversificación de carreras para que los estudiantes puedan estudiar las carreras que requieren. Quiero darle la buena noticia, alcalde, que aquí en el norte estamos haciendo la gestión con Ecopetrol, con el proyecto Llano 21, para que por el mecanismo de obras por impuestos se construya la sede de Unitrópico en el norte. Ese es un proyecto que va adelantado gracias a la gestión del señor gobernador. El centro de rendimiento de alto deportivo tiene que ver con lo que usted anunciaba aquí, toda la infraestructura deportiva, es cierto. En el inventario que hicimos hay más de 1,000 canchas como estas, pero ninguna tiene las especificaciones técnicas para una justa de orden departamental, nacional y menos de nivel internacional. Lo que buscamos es que los deportistas de mediano y alto rendimiento se formen en el departamento y puedan hacer justas acá en cualquiera de las áreas del departamento. Entonces estamos trabajando en esto. El centro de reacción inmediata contra el delito. Usted lo decía, alcalde, no solamente acá, sino casi en todos los municipios del departamento tenemos problemas de abigeato, de carneo, flagelo que lo viven a diario los ganaderos. Tenemos que hacer una integración de la fuerza pública, darle a la fuerza pública la tecnología, el recurso humano y los mecanismos para que puedan de manera inmediata reaccionar y contrarrestar los delitos más recurrentes en las principales ciudades sin abandonar el campo y obviamente los sectores más poblados del departamento. Esa es la estrategia y eso va bien adelantado. No quiero explicarlo acá porque será el señor gobernador quien le diga a los alcaldes cómo es que está pensando hacer la estrategia para mejorar la seguridad en todo el departamento. El plan integral de gestión ambiental pues comprende toda una estrategia para proteger las cuencas hidrográficas del río acá, de todos los ríos que son fuentes hidrográficas y que por ley tenemos que hacerlo, pero también los humedales, el plan verano en sequía, etcétera, todo lo que hay que hacer en materia de medio ambiente. Fortalecimiento de la cultura llanera. Alcalde, es un megaproyecto bastante grande que lo que busca es integrar las actividades que hace el departamento. Usted lo sabrá que en cada corregimiento hay un festival
que el departamento apoye con los recursos para todo el departamento y que haya una distribución equitativa, pero que también sea un evento de talla nacional e internacional que invite a los turistas nacionales y extranjeros a hacer una semana cultural y a visitar el departamento a través de la llanería, que es lo que estamos proponiendo. Vías para el progreso, alcalde. Ahí están contemplados toda la lista que usted me pasó acá. Este megaproyecto busca mejorar la mayor cantidad de vías y tenemos que hacer un análisis de competencias y hacer un acuerdo de voluntades con ustedes para poder trabajar, como lo planteó el secretario de Infraestructura recientemente aquí en el norte, con el plan de recuperación vial que se va a hacer y que va a iniciar aprovechando, obviamente, la época de verano. Tenemos que aprovechar y al máximo mejorar las vías. Alcalde, usted sabe que recientemente vendrá acá un equipo de maquinaria amarilla para atender estas necesidades que de común acuerdo ustedes han planteado con la Secretaría de Infraestructura. Infraestructura para el desarrollo turístico. Este es un megaproyecto que lo que busca es, en conjunto con los alcaldes y los municipios, hacer la infraestructura turística que requieran los municipios como este y los que lo soliciten. Ahí podemos hacer el malecón que usted habla y todo lo que tenga que ver en materia de cultura y patrimonio cultural, ya que tiene aquí un alto ingrediente este municipio por ser histórico. El plan integral de recuperación del hato ganadero. Alcalde, hay toda una línea para trabajar en mejoramiento genético, en recuperación de praderas, en mejor carga por hectárea. Todo lo que se requiera, ahí lo podemos trabajar. Todos conocemos cómo hemos perdido la vocación. El departamento ha cambiado. Hay las tierras que se han desplazado por cultivos masivos de arroz y palma, que han dejado la vocación ganadera. Hace 8 años éramos el segundo hato ganadero, hoy somos el cuarto y vamos para el quinto después de Caquetá. 2.190.000 cabezas de ganado bovino acá, en la región de la Orinoquia, contando los departamentos de Arauca y El Vichada, cerca de 4.500.000 cabezas de ganado bovino. Tenemos que trabajar con los ganaderos tomados de la mano para hacer un plan integral que les permita recuperar vientres, mejorar el pie de cría, mejorar la rentabilidad y obviamente que la ganadería no sea una actividad más, sino que sea una empresa rentable para todos los ganaderos pequeños, medianos y grandes. Ese es el plan estratégico que tenemos. Entonces, como lo ve alcalde y la comunidad, estamos adelantados un poco. Hemos ya diseñado una propuesta de gobierno. Aquí hay un equipo de trabajo conmigo trabajando en estas mesas de concertación. Pero en Yopal hay un equipo de 10 profesionales haciendo los diagnósticos sectoriales y trabajando porque queremos ganar tiempo. La orden del gobernador para nosotros o la directriz es que el plan de desarrollo a más tardar en marzo tiene que estar en la asamblea, a quien agradezco siempre la participación. Hoy veo llegar por acá al diputado García, a la diputada Luzmeri, no sé si hay otros diputados que nos han acompañado. Casi en todas las mesas de trabajo es meritorio que la asamblea departamental desde ahora vea el trabajo que estamos haciendo, que es realmente una concertación y un diálogo social como la ley lo plantea, con ustedes y esas inquietudes, esa priorización primaria que ustedes están haciendo ahí, la recuperaremos, la llevaremos, la procesaremos, será un conocimiento de usted, señor alcalde, a través de toda su administración y obviamente de ustedes, la comunidad, y la tendremos en cuenta en las líneas estratégicas del plan de desarrollo. Este ejercicio realmente va a contener y va a hacer que estas propuestas de ustedes, como lo decía el alcalde, complementen esta lista que él me ha pasado sectorialmente y que nosotros podamos hacer un plan de desarrollo donde la comunidad y el trabajo comunitario realmente se vea reflejado. Yo le agradezco, alcalde, por este ejercicio. Ha sido usted muy juicioso con todo su equipo de gobierno. Quiero decirle que es el municipio más organizado de los que he recorrido. Es meritorio, un aplauso para el alcalde. Tengo que decirlo, mire, usted fue el vocero en convocar a la gente, en organizarlo en las mesas. Qué bueno que el alcalde haga este ejercicio con nosotros. Eso es lo que se llama un equipo de gobernanza unido. Nosotros tenemos que unir los esfuerzos de la sociedad civil, las iniciativas suyas, el presupuesto del municipio también para que cofinancie los productos. Tenemos los proyectos, tenemos que hacer una distribución equitativa, pero sobre todo tenemos que hacer mucho esfuerzo con el gobierno nacional, que es donde están los recursos para bajarlos, y por eso tenemos que hacer un plan de desarrollo que nos permita desde el municipio articularlo territorialmente con el departamento y desde el departamento con la nación para poder bajar la mayoría de los recursos. Yo quiero anunciarles, precisamente ahorita voy a entrar con una reunión virtual con el director de planeación del Ministerio de Agricultura,
Tengo aquí un acuerdo de voluntades, le estaba comentando al alcalde, que vamos a firmar, lo estamos revisando con el Ministerio de Agricultura, y tengo aquí, alcalde, usted lo puede ver, planteado un ejercicio con la Secretaría de Agricultura, que tenemos la mayoría de las plantas del plan de industrialización y una está planteada acá. Yo quiero que usted revise esto. Vamos en los primeros 100 días en unión con el Ministerio de Agricultura. Esa es una victoria temprana del señor gobernador, a quien debo darle las gracias y los créditos por su gestión que ha hecho. Vamos a poder concretar los estudios de factibilidad para las plantas primarias que iniciarán la industrialización del departamento. Y quiero anunciarlo acá en el norte, que van a haber varias plantas con la venia y el permiso del señor gobernador, obviamente resaltando su labor, su ejercicio de gestión que ha hecho y el conocimiento que tiene tan amplio de la población casanareña, pero también de los problemas y las inquietudes que tiene cada comunidad y que fue lo que lo llevó a que fuera hoy gobernador, que sin duda César Zorro será, con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios, el mejor gobernador de los casanareños. Mil y mil gracias a todos. Yo quiero pedirles el favor a ustedes que sigan trabajando otros minuticos, alcalde, usted dirá cuánto, y luego que tengan las iniciativas ya previstas, eligen un vocero y el vocero será el que acá lea lo que ustedes concertaron en las diferentes mesas. Muchas gracias, ahora sí, y gracias a todas las mesas que están trabajando. Gracias, doctor Alfonso Cárdenas Silva, director del Departamento de Planeación. Continuando entonces con el orden del día, los invitamos para que continúen haciendo este ejercicio en las diferentes mesas participativas que hay el día de hoy, que vayan haciendo también la elección de sus voceros, esos líderes que en unos minutos estarán acá socializando los resultados de cada una de las mesas. De otra parte, invito a la honorable diputada, la doctora Luzmery Niño, para que salude a todos los poreños, una población que hoy muy juiciosamente ha salido a participar de estos eventos, de estas mesas participativas y de diálogo social. Diputada, muy buenos días y bienvenida. Queda como al tico esa cosita. Ahí ya. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad del municipio de Pore. Darle primero, gracias a Dios, esta oportunidad que nos da de estar recorriendo cada día un municipio, felicitar al señor gobernador César Zorro por ese ejercicio que está haciendo de participación con cada una de las comunidades de los municipios, con todos los sectores, para hacer este plan de desarrollo más incluyente y participativo. Quiero saludar especialmente al señor alcalde Jorge Ezequiel Garzón, igualmente a su distinguida esposa, a el doctor Alfonso Cárdenas, el director de Planeación Departamental, igualmente al doctor Jorge Calderón, presidente del Consejo Territorial de Planeación, a las autoridades religiosas, civiles, militares, a cada una de las personas que se encuentran hoy en la mesa de protocolo, a todo el equipo de trabajo de la gobernación, a los diferentes líderes que están hoy presentes haciendo parte del trabajo que se hace de las mesas técnicas para elaboración del plan de desarrollo. Yo creo que este plan de desarrollo va a marcar la diferencia y lo vemos desde el momento que el señor gobernador proyectó su plan de gobierno en esos pilares fundamentales que los hemos escuchado en cada una de las reuniones y que es el desarrollo social, que es la seguridad de las personas, que es también la industrialización y desarrollo del sector rural, que es el fortalecimiento del tejido empresarial y que también es la generación de empleo. Hoy hemos escuchado al señor Cárdenas, al doctor Cárdenas, cómo anuncia que alrededor de 20 empleos serán creados en alrededor del departamento y que será una muy buena oportunidad para que las personas podamos seguir alimentando nuestras necesidades básicas y poder seguir salir adelante. Quiero felicitar al doctor Alfonso Cárdenas por su exposición que ha hecho, por su gran estudio,
frente a cada una de las necesidades que tiene este municipio y que son bastantes. Y que también quiero decirle que, claro, la infraestructura es muy importante y que la necesitamos y que se tiene que dar. Pero también decirles que el trabajo social hacia la población vulnerable no se debe, pues yo sé que nos está dejando de lado, pero quiero de verdad decirles que desde mi parte como diputada del departamento de Casanare, quiero apoyar fuertemente todo el trabajo que tenga que ver con la mujer a través de esas casas de mujer que ojalá todos los municipios la puedan tener enrutadas, obviamente, en el tema de los derechos de las mujeres y en el empoderamiento y sobre todo la parte empoderamiento económico, que es lo que está generando un poco de violencia y estamos en los primeros puestos a nivel del país. Igualmente el tema del adulto mayor, que esa estampilla se le dé el uso real que se le tiene que dar, esa atención integral a los adultos mayores en cuanto a ese 70% y ese 30% para infraestructura. ¿Cómo me gustaría de verdad que los alcaldes fueran los que manejaran este recurso para poder tener un recurso más amplio y poder hacer más proyectos de impacto en cada uno de los municipios? Igualmente con la población en condición de discapacidad. Esa población que muchas las veces las convertimos solo en ayudas técnicas, pero que sabemos que hay necesidades más allá y que hay personas que están postradas en una cama y que nunca reciben una ayuda del Estado. Igualmente con los niños, estaré apoyando esos proyectos de Centro de Desarrollo Infantil para que de verdad le demos esa oportunidad a esas madres, a esos padres de hogar que tienen que trabajar y dejar a sus hijos solos. En todos los sectores de la población vulnerable estará mi ayuda y ahí estaré. Agradecerles a todos ustedes esta oportunidad, agradecerle al doctor Cárdenas la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias, cuenten con una obrera más desde la Asamblea Departamental, Dios los bendiga. Gracias, doctora Luzmeri Niño, diputada del Departamento de Casanare. Igualmente, invito al honorable diputado que nos acompaña el día de hoy acá en el municipio de Pore, el doctor Jorge Eduardo García. Diputado, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Siempre le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes, mis amigos poreños, por tan bonita participación en la construcción de la hoja de ruta más importante en los próximos 4 años, que va a definir nada más y nada menos que la vida de cada uno de los habitantes del municipio de Pore, pero también del departamento de Casanare. Quiero saludar a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal que hoy nos acompañan, a los concejales, por supuesto a mi gran amigo, al alcalde Jorge Garzón, junto con su señora esposa, la profesora Nora, a las autoridades, Policía Nacional, Ejército Nacional, Bomberos, Defensa Civil, a cada uno de los funcionarios del despacho, tanto de la Alcaldía y de la Gobernación de Casanare, y por supuesto a nuestros amigos de la prensa que nos acompañan y nos permiten difundir estos mensajes a todos los casanareños, incluso a los mismos poreños que no están hoy presentes. Al doctor Alfonso Cárdenas, secretario de Planeación, quien ha venido liderando estas importantes mesas, que no es un favor finalmente, sino es un mandato de la ley poder socializar con cada uno de ustedes las metas que aquí se van a dejar planteadas. Muy bien, se hizo un diagnóstico tanto en el programa de gobierno departamental como en el programa de gobierno municipal, y nuestro municipio de Pore tiene unas características muy bonitas. Es un municipio pequeño, señor alcalde, con aproximadamente 1,000 kilómetros cuadrados, con unas riquezas profundas en sus tierras que son las que tenemos que aprovechar. Aquí se escucha hablar de la agricultura, de toda esta vocación agrícola y ganadera que tiene el municipio, a la cual le tenemos que apuntar y que por supuesto también le apunta el programa de gobierno y seguramente el plan de desarrollo. Todos estos apoyos acompañados, o más bien todos estos apoyos a diferentes cultivos, es fundamental hoy que queden materializados, que queden más bien inscritos para que luego sean materializados. A la ganadería, tenemos unas tierras bañadas por el río Pauto y por el río Guachiría, que allí tenemos que explotar de la mejor manera estas tierras, porque aquí podemos ser competitivos. Pero para llegar a ser competitivos tenemos que empezar a solucionar problemas que nos hagan amigos, no enemigos
de los ríos. En este caso me refiero a la problemática del río Pauto, que afecta al Verde, que afecta a Matalarga, que afecta a San Isidro, que afecta a la Macoya, que afecta a la Mapora, que afecta al Garzón, que afecta La Plata, pero también allí abajo donde terminábamos unas obras en diciembre cerca de Brisas, y no solamente por el lado de Pore, también por el lado de Nunchía, de Pradera, Casadero, de Bris, del Caucho, allí sector Brisas, donde lo decía en Nunchía, señor secretario, el río Pauto se sedimentó por cerca de 10 kilómetros y en invierno hay una problemática muy difícil, que aquí los bomberos nos pueden dar fe de ello, señor alcalde, y es urgente, tanto con la Unidad Departamental de Gestión del Riego como la Unidad Nacional, darle una solución definitiva para que el río Pauto no sea un enemigo, sino sea un aliado, y así podamos explotar de manera verdadera la riqueza en nuestras tierras. Se mencionó el tema de las vías terciarias. Es importante seguir avanzando con las vías terciarias, con esos mantenimientos, que aquí hubo una socialización del plan verano, que se puedan materializar, porque finalmente, como lo hemos venido diciendo, más que cosas regaladas, necesitamos esas oportunidades, y qué mejor que sean las vías para poder sacar nuestros productos. Pero no solamente, mis queridos poreños y doctor Alfonso Cárdenas, señor alcalde, quedarnos en unos mantenimientos periódicos. Claro, entendemos las limitaciones presupuestales, pero es importante que el departamento vuelva a hablar de pavimento. Allí, señor alcalde, en un momento cuando visitábamos Cafifíes y Curimina, allí donde hay una, donde el sector petrolero también tiene un importante aporte, que ojalá dejemos al menos los estudios y los diseños de esta importante vía y podamos avanzar en todo lo que tiene que ver con la parte de vías rural. En materia de gas, tenemos un municipio ya casi 100% gasificado, hemos hecho unos esfuerzos muy grandes, pero aún en materia de energía eléctrica es importante lo que denominan nuestros amigos del campo, las colas, que podamos llegar con energía a cada una de las viviendas del sector rural, especialmente del municipio de Pore. Aquí en el casco urbano hay unas necesidades fundamentales. Aquí está el colegio Rafael Uribe Uribe, el cual necesitamos, señor secretario, que quede en el plan de desarrollo la construcción del megacolegio del municipio de Pore, porque ya no da abasto el Rafael Uribe Uribe y es importante apostarle a esa construcción de ese megacolegio. ¿Qué mejor aporte a la educación que este, acompañado ya de las iniciativas que hemos venido respaldando del SENA? Aquí también se ha hablado de la universidad, se habla de la universidad pública en el programa de gobierno, tanto en el norte como en el sur. Señor alcalde, usted ha mostrado toda la disposición para que esa universidad, si no sea en Pateriporo, que se haga aquí en Pore, porque el Consejo también ha mostrado la disposición para entregar el terreno y que aquí quede esa importante construcción, señor alcalde. Es importante, antes, o más bien continuando con el casco urbano, hablar del turismo. Aquí se habló en el programa de gobierno de uno, en municipal, de un turismo con unos monumentos, con un circuito completo que permitan explotar la historia que tiene el municipio de Pore, porque eso es lo que necesitamos. Más que el Estado venga aquí a como tal a generar empresas y demás, lo que necesitamos es crear ambientes propicios para que estos privados se desarrollen en nuestro municipio, así como se ha desarrollado en materia agroindustrial el tema del molino, de las plantas secadoras. Necesitamos también apostarle al turismo en nuestro municipio. Yo creo que son muchas las necesidades, ni qué decir de los acueductos veredales, señor alcalde, que hoy en pleno siglo XXI, pues necesitamos el funcionamiento de los mismos, agua potable para nuestra gente. Es importante que esto quede constatado, es importante que nos escuchemos para todos avanzar hacia una misma dirección. Creo que son diferentes las situaciones que hoy requiere el municipio y el departamento, y hoy vinimos como diputados, mis amigos, yo me siento un poreño más, a decirles que estaremos muy expectantes de lo que aquí salga de estos documentos, de lo que llegue a la Asamblea Departamental, que no solamente, o más bien será el plan de desarrollo, pero que vendrá también el capítulo de regalías, donde quedarán consignadas esas metas específicas, ojalá unas metas de producto que podamos desarrollar allí, darle debate en la Asamblea Departamental, y como diputado, que me siento orgulloso de haber sido respaldado por nuestro municipio de Pore, poder dejar unas importantes partidas, unas metas en el plan de desarrollo y año a año materializarlas en los presupuestos. Muchísimas gracias, que mi Dios me los bendiga y vamos para adelante. Muy amables.
Gracias, diputado Jorge Eduardo García. Continuando entonces, vamos a dar un plazo de 20 minutos para que las mesas participativas terminen de elegir a sus voceros.